Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube, Excel Hecho Fácil. ¿Quién les habla? Su amigo y colega Andrés Rojas Moncada y en este nuevo video tutorial de Excel para mi canal. Vamos a desarrollar los ejercicios de la página de Aventura del Código o Advent of Code.com, tal cual como lo puedes estar apreciando en la barra de dirección de mi navegador web, en donde vamos a desarrollar este año 2024 a partir de enero 3 con el primer video. Enero 3 del año 2024 para el primer video de la Aventura del Código de los Retos del año 2023. Esto es una página bien cuidadita que, aunque veas bastante simple, tiene un montón de retos para ir desarrollando la analítica que te permita desarrollar buenas bases conceptuales para que logres implementar business, intel business intelligence o inteligencia de negocios utilizando fórmulas dentro de Excel o bien cualquier otro lenguaje que a ti te guste. Google Chats, eh, Google Sheets o Visual Basic para aplicaciones, o Python, o R, o Power Query, o bien lo que tú quieras, el lenguaje que tú quieras desarrollar, o la herramienta que tú quieras utilizar para desarrollar cada uno de los retos. En el año 2023 nos han dejado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24 y 25 retos, obviamente, para poder participar en estos retos, inicialmente nosotros tenemos que hacer el login. Lo podemos hacer, obviamente, con una cuenta de GitHub, con una cuenta de Google, con una cuenta de Twitter, o bien con una cuenta de Reddit. Reddit, sí señor. Para ello, voy a loguearme aquí con la cuenta de Google de ExcelHechoFacil.com. No he resuelto, obviamente, ningún reto. No había estado resolviendo. Los de los años anteriores, que obviamente tenemos aquí en la parte del calendario, pero... Obviamente vamos a hacerlo aquí en caliente. Eso es un nuevo formato que voy a sacar dentro del canal que por favor quiero que califiques. Así que me, si me pongo un pelín nerviosito o me pongo un pelín nervioso, mil disculpas por ello. Voy a improvisar con cualquier tipo de fórmula que se me ocurra o cualquier tipo de técnica que se me ocurra para hacerlo completamente en caliente y poder ir ganándonos las estrellas de cada uno de los retos. Fíjate, me acabo de loguear con la cuenta del canal Excel Hecho Fácil en Gmail o en YouTube también en Google. you <laughs> Y vamos a acceder al 2023adventofcode.com, ingresas al del año 2023 o al que tú quieras desarrollar, reto número 1. Cabe resaltar que para poder resolver el reto número 2 y el 3 y el 4 y el 5, el 6, el 7, así de manera respectiva, para poder resolver el 2, tenemos que resolver el 1. Dinámicamente, la página nos va logueando a nosotros, nos va logueando los puntos y las entradas de las respuestas correctas para que vayamos obviamente obteniendo los resultados y nos vaya abriendo los retos de los días posteriores. Bien, vamos a arrancar con el reto número uno. Bien, cabe resaltar que la página está completamente en inglés, así que para irnos dando una idea de este reto, la voy a colocar en español a partir de una traducción de Google Traductor. Ahí nos las acaba de traducir. Y aquí puedes observar que todo ya está traducido. Fíjate, nuestros patrocinadores ayudan a hacer posible el adviento del código o la aventura o el advenimiento del código. Pensé que era aventura del código o la aventura, pero es como el advenimiento del código. Nuestra gente es un equipo de solucionadores de problemas con experiencia en la evolución de tecnologías y la entrega de soluciones tecnológicas de clase mundial. Vaya, vaya, un patrocinador o un sponsor. Día número uno, Trebuchet. Vamos a leer obviamente todo esto. Luego lo pasamos al inglés para ir colocando o ir teniendo la información obviamente en inglés e ir colocando la respuesta en las cajitas para irnos ganando las estrellas y pasar a los retos siguientes. Dependiendo obviamente de si tú quieres que continúe con este formato dentro del canal. Lo estoy haciendo completamente a capela, completamente en caliente. Mil disculpas si me llego allí a equivocar. Vamos a leer, algo anda mal con la producción mundial de nieve, ¿listo? Y usted ha sido seleccionado para echar un vistazo. Los elfos incluso te han dado un mapa en él, han utilizado estrellas para marcar los 50 lugares principales que probablemente tengan problemas. ¿Has estado haciendo esto el tiempo suficiente para saber que para restaurar las operaciones de nieve debe verificar las 50 estrellas antes del 25 de diciembre? Recoge estrellas resolviendo acertijos. Dos rompecabezas estarán disponibles en cada día del calendario del adviento y el segundo rompecabezas se desbloquea cuando completas el primero. Cada rompecabezas otorga una estrella. Buena suerte. Intentas preguntar por qué. Intentas preguntar por qué no pueden usar una máquina meteorológica. No es lo suficientemente potente. Y a dónde te están enviando el cielo y por qué tu mapa parece estar casi en blanco. Seguro que haces muchas preguntas. <coughs> Perdón. Y esperas si acabas de decir el cielo. Por supuesto, ¿de dónde crees que cae la nieve? ¿De dónde crees que viene la nieve? Cuando te das cuenta de que los elfos ya están cargando un trau te están cargando en un trabuquete, por favor, quédate quieto. Tenemos que abrocharte el cinturón. Bueno, no entendía esto mucho. Intentas preguntar por qué no pueden usar una máquina meteorológica. No es lo suficientemente potente. Y a donde te están enviando el cielo. Y por qué tu mapa parece casi en blanco, seguro que haces muchas preguntas. Y esperas, si acabas de decir el cielo, por supuesto, de dónde crees que viene la nieve. Cuando te das cuenta de que los elfos ya están cargando, te están cargando en un trabuquete, por favor quédate quieto, tenemos que abrocharte el cinturón. Bien, sigo sin entender un pepino de lo que nos están diciendo en este texto. Perfecto, voy a bajar todito y me voy a quedar con esto y voy a seguir leyendo. En estos casos lo único que recomiendo es leer y leer porque no se puede hacer más nada para intentar descifrar qué es lo que quieren. A medida que hacen los ajustes finales descubren que su documento de calibración, es decir, nuestro documento de calibración, una cédula, un documento de identidad, a medida que hacen los ajustes finales... Descubren que su documento de calibración, la entrada de su rompecabezas, ha sido modificado por una elfa muy joven que aparentemente estaba emocionada de mostrar sus habilidades artísticas. En consecuencia, los elfos tienen problemas para leer los valores del documento. Bueno. El documento de calibración recientemente mejorado consta de líneas de texto. Cada línea contenía originalmente un valor de calibración específico que los elfos ahora necesitan recuperar. En cada línea, el valor de calibración <coughs> se puede encontrar combinando el primer dígito y el último dígito en ese orden para formar un solo número de dos dígitos. Por ejemplo, el documento de calibración recientemente mejorado consta de líneas de texto. Cada línea contenía originalmente un valor de calibración específico que los elfos ahora necesitan recuperar. En cada línea el valor de calibración se puede encontrar combinando el primer dígito, el primer número, el primer dígito me imagino y el último dígito en ese orden para formar un número, para formar un solo número de dos dígitos. Por ejemplo, tenemos una línea de texto del documento de calibración. Otra línea de texto, otra línea de texto y otra línea de texto. En este ejemplo, los valores de calibración de estas cuatro líneas son un hueco, un hueco, otro hueco y otro hueco. Al sumarlo se obtiene, creo que es por la traducción. Tenga en cuenta todo el documento de calibración. ¿Cuál es la suma de todos los valores de calibración? Bien, vamos a pasar directo esto al idioma original. Cargamos nuevamente el adventu porque no cambió y luego nos venimos aquí a la partecita de abajo y vamos a leer nuevamente este texto. El documento de calibración consiste de líneas de texto. Cada línea originalmente contiene un valor de calibración que juntos ahora necesitan ser recuperados. En cada línea el valor de calibración puede ser encontrado por la combinación del primer dígito numérico, el primer dígito en inglés es un número, o el primer dígito cuando ellos se refieren a dígito es un número, el primer número, y el último dígito, que también es el último número en ese orden para formar un único número de dos dígitos. Por ejemplo, tengo la línea 1ABC2. <coughs> Tengo la línea PQRS, eh, PQR3, STU8, V, V, V y otra X, es decir, una W, A1, B2, C3, D4, E5 y luego una F. Y luego tengo TREB Trebuchet, y luego aquí una 7, fíjate. Entonces, el primer valor numérico sería 12, que sería este primer valor numérico, el primero, y luego el último, y armo el valor de 12. Luego tengo para la segunda línea el valor de 38, entonces fíjate, aquí tengo el primer valor numérico que es 3, y luego tengo el valor de 8 que sería el valor de 38. Luego tengo para la siguiente línea, siguiendo este orden, el valor de 1 para el primer dígito y el valor de 15 para el último. Por tanto, me da 1 y 5, me da 15. Y para la última línea, que tenemos aquí en este caso el 7 de primero, no tenemos más, sería el primero de izquierda a derecha y el último o el primero del último al primero, también sería el 7, por tanto tengo el 77. Entonces, aquí dice, adicione o sume los eh, los números producidos juntos, es decir, el valor de 142. Considere el documento de calibración, considere el documento completo de calibración. ¿Cuál es la suma de todos los valores de calibración? Bien, entonces vamos a sacar la calculadora de momento. Y voy a sumar el valor de 12 más el valor de 38 más el valor de 15 más el valor de 77 y me da 142. Por tanto, vamos a abrir un documento de Excel en blanco y vamos a arrancar completamente desde cero. Vamos a colocar aquí los strings. Vamos a colocar las líneas de texto. Vamos a ponerle un color de blanco y vamos a pegarlos justo acá. Me voy a copiar estas líneas del documento del documento de calibración, el documento de calibración, vengo aquí a mi Excel y los pego con control B y pego aquí como valores y aquí los tengo. Bien, de la primera línea, los valores de control serían valores, vamos a ver si podemos seguir esta misma ruta, vamos a ponerlo en inglés que es mucho más corto, values, vamos a colocarle un color de verde. En blanco y en negrita sería el carácter de 1 y 2, el carácter de 3 y 8, carácter de 1 y luego 5 y el carácter de 7, 7. La suma total, vamos a ponerla por aquí para calcularla con la fórmula. Vamos a poner aquí valores nuevamente. Y vamos a pegarlos, voy a tomar estos dos y luego los hacemos mediante el uso de una fórmula. <coughs> Perdón. Voy a colocar esta columna de dos puntos. Prum. Listo, dos puntos. Y la y el resultado, el resultado, vamos a ponerlo aquí también de color verde y un doble clic nos tiene que dar obviamente la suma. Tenemos que operar mediante el uso de la función suma con estos valores para que nos arroje 142. El resultado, fíjate, es el valor de 142. Fórmula para poder hacer esto, para poder obtener el primer valor y el último valor. Primer valor numérico y segundo valor numérico. Primer valor numérico y el último. Es decir, primero y último, no primero y segundo, sino primero y último. Primero y último y primero. Y último, que sería el mismo. Entonces, vamos a arrancar mediante el uso de la función mapa. Este no es un tutorial en donde te voy a explicar a profundidad las funciones. No es el objetivo. El objetivo es que piense la fórmula y mientras estoy hablando y diciéndote esto, estoy pensando cómo poder procesarla, cómo poder hacer ese mapa. Obviamente el mapa nos permite a nosotros barrer cada una de estas celdas pasando el valor a un lambda interno dentro de un parámetro, de tal modo de tomar cada valor o cada cadena de texto y venir y colocarla dentro de una letra o dentro de un nombre en el parámetro de lambda que hace referencia al elemento de la matriz. Ahora bien, Voy mediante el uso de la función LED a reventar cada cadena. Fíjate, vamos a partir cada uno de los strings en sus caracteres individuales. Básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy con el uso de la función extrae, voy a tomar el valor del texto, fíjate, de este texto y en la posición inicial con la función secuencia y en la función y con la función largo cuento la cantidad total de caracteres mediante el uso de la función largo que me devuelve el valor de 5 1, 2, 3, 4 y 5 y con la función secuencia creo una secuencia de 1, 2, 3, 4, 5 que paso dentro de la posición inicial para que en cada una de esas posiciones extraiga un único carácter que al momento de evaluar me permita reventar la matriz y luego mediante el uso de la función yo creo que es el número me permita verificar cuáles son valores de numéricos. Fíjate, aquí se me olvidó multiplicar por 1. Ahí me estoy dando cuenta, este sería el valor numérico número 1. Y aquí empleo, vamos a ver si me sale a la función buscar x, en donde busque un valor de verdadero dentro de esta matriz. Vamos a ver si lo toco. Prup. Dentro de esta matriz, matriz de vuelta, obviamente sería este valor. Eh, la de números, si no se encuentra, no haga nada. Modo de coincidencia, no haga nada. Y el modo de búsqueda, busque por favor del último, del primero al último. Fíjate, cierro, evalúo con enter y obtengo el valor de 1. Copio la misma fórmula con control C. Vengo y la pego aquí con control B y en vez de buscar el primer valor, busco del último al primero. Evalúo con enter y obtengo el valor de 2. Busqué el valor de verdadero de abajo hacia arriba y el valor de verdadero de arriba hacia abajo de manera literal y estoy devolviendo en la matriz de búsqueda el primer valor numérico y el primer valor numérico. Clave de esta fórmula la función en número. Como vemos, nosotros esto dentro de la fórmula escribiéndola, escribiéndola mediante el uso de la función mapa. Aquí dentro del carácter de C voy a guardar los caracteres de esa función extrae. Por favor, rómpeme función extrae el valor que está iterando el mapa con el carácter de texto y en la posición inicial creo una secuencia con el largo de esta cadena que estoy iterando mediante mapa extrayendo un solo carácter. <coughs> Perdón, vengo y cierro a la función extrae y yo espero que ella haga el guardado. Fíjate, ella está haciendo allí el guardado de la función extrae dentro de la letrita de C. Voy a colocar una coma y luego voy a dar al enter para bajar a la siguiente línea de código y ahora voy a utilizar a la función buscar B. Fíjate, pero necesito convertirla en un valor numérico. Es decir, necesito convertir esta matriz primero en una matriz de tipo boolean para convertir el valor de texto en un valor numérico. Voy a utilizar a la función, de hecho, voy a utilizar a la función. Es número, para seguir la misma analogía, no irme a perder. Tengo aquí a este carácter de C que está guardando toda la matriz de caracteres por el valor de 1 y estoy convirtiendo mi matriz de tipo boolean. Ahora sí, utilizo la función buscar X y con buscar X busco un valor de verdadero dentro de esta matriz de búsqueda que es una matriz de tipo lógica o boolean y qué voy a devolver? La matriz de caracteres que se encuentra en el valor de C. Fíjate aquí en el valor de C. Y luego, el tipo de coincidencia va a ser exacta por default del primero al último entonces fíjate aquí después del carácter me está diciendo si no se encuentra que pongo yo le digo no omítalo no pongas nada coincidencia exacta lo hace por default y luego aquí del primero al último voy a abrir con unas llaves y voy a decirle con el valor de 1, búscame del primero al último, y con el valor de menos 1, búscame del último al primero. Entonces, valor de 1, cambio de columna, menos 1, búscame del de último al primero, del primero al último, del último al primero. <coughs> Perdón. Cierro aquí con la, el paréntesis de cierre a la función buscar. Y ahora voy a cerrar. Aquí me está devolviendo este buscar x. Una matriz de dos elementos, una matriz del primer elemento encontrado de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, del primero al último y de derecha a izquierda o del último al primero. Esto es una matriz, vamos a ver si nos está dando el resultado correcto. Voy a recuperar la matriz con la función matriz a texto. Vengo y cierro la función buscar x, luego cierro aquí la función let, luego cierro a lambda, luego cierro a mapa, evalúo con enter y obtengo 1 2 3 8 1 5 y el valor de 7. Ahora bien, esta misma fórmula que yo tengo aquí, brup, la copio con control C. Y ahora la voy a pegar por aquí con control B. Le voy a quitar obviamente esta igual. Y luego voy a consumir esto. En vez de utilizar a la función matriz a texto, lo que voy a hacer es a originar un concat, es decir, la voy a concatenar para crear como resultado, obviamente, cada uno de los valores numéricos. Esto lo está devolviendo como texto, porque concat es una función de texto. Fíjate cómo los alinea en la parte izquierda. Para que sean números, fíjate, si yo tengo aquí un número, lo alinea en la parte derecha, entonces vengo y lo borro. ¿Qué voy a hacer con la fórmula? Voy a utilizar a la función suma. Y voy a sumar cada uno de los números multiplicados por 1 para que se transformen en un número igual. Aquí tengo el valor de 142. Por tanto, el método funciona correctamente. Ancho de la columna, valor de 2. Fíjate. Y luego vamos a venir aquí a la página de Adventure Code y vamos a decir obtenga el, el input del puzzle. Obtenga el rompecabezas total. Vaya, 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 vaya. ¡Uh! Son muchísimos. Eh, ¡Qué chorrón! Bueno, vamos a seleccionarlos con control A, control C, seleccionar todo y luego venimos aquí a la página del Advent of Code y luego venimos aquí y vamos a colocar los dígitos, los strings completitos. Fíjate, strings. Voy a darle un Enter, me voy a copiar este formatito. Espero no se haya borrado el portapapeles, por favor no. Pego un con Control-B, se borró el portapapeles por haber hecho esa jugadita. Control-C, Advent of Code, y luego vengo aquí, pego un con Control-B, y luego vengo acá y borro los formatos. Y aquí tengo los valores el numéricos, vientos. Bueno, no me voy a poner aquí a empeñarme en descifrar, vamos a ver cuántos hay. Voy a colocar esta columna de 14 con 11. Y no me voy a poner a descifrar uno por uno, obviamente le voy a pasar la fórmula. Tengo mil, fíjate, mil entradas aquí el recuento numérico. Y ahora voy a tomar y voy a calcular los string, es decir, voy a calcular estos valores mediante el uso de la fórmula. Simplemente para comprobarlos, vamos a poner aquí values y voy a colocar este formato. Vengo y lo pego acá y copio justo esta, forma, esta fórmula de entrada. Copio con control C y vengo y la pego aquí F2 con control B y cambio todo el valor del mapa por cada uno de estos registros. Control Shift hacia abajo, control backspace o control a, el botón de retroceso o la tecla de retroceso de echar para atrás el texto. Evalúo con enter y obtengo el resultado. ¿Cuál sería el resultado total? Vengo acá, ancho de la columna, dos puntos y vamos a poner aquí el resultado. Punto. Y luego me copio este formatito, lo pego aquí y como carajos hago esto con esta fórmula, la tengo de momento por aquí, vengo y la copio con control C y presiono F2 y la pego con control B y voy a cambiar directo el rango de entrada. Obviamente estoy haciendo el concat, estoy haciendo el concat del buscar X de cada uno de los textos. Y luego hago la suma multiplicada por 1, evalúo con Enter 54.968. Vamos a colocarle un colorcito. Esta es la respuesta. Espero que sea. Control C. Vengo aquí a la página de Adventure Code y me dice respuesta. Pego la respuesta y la envío. Submit. Ah, genial. Esta es la respuesta correcta. Usted se ha ganado una estrella de oro. Cierre y restaure las operaciones. Continuar a la parte número 2. Vamos a ver dónde aparecimos. Excel, hecho fácil. ¡Wow! Una estrellita. Eh, vamos a ver aquí eh, Adventure of Code. Luego, ah, mira, mira. Ya aparece aquí una estrellita. Antes no aparecía. Y aparece aquí el puzzlecito. Eh, le damos clic acá y seguimos. Creo que es el mismo texto. Algunas veces la producción global de nieve se cae o se rompe. Sí, tenemos lo mismo. Aquí tenemos la respuesta. 54.968 me da 54.968. Vientos. La primera parte de este puzzle está completa. Esto provee una estrella dorada. Vientos. Aquí tenemos parte número 2 para calcular. El, creo que se ha hecho el cálculo no es del todo correcto. Bueno, vamos a traducirlo para no ponernos a perder un poquito de tiempo y luego restauramos. Su cálculo no es del todo correcto. Parece que algunos de los dígitos en realidad se escriben con letras. Pam, pam, pam. Bueno, ahorita lo corregimos y también cuentan como dígitos válidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, es decir, 9. Equipado con esta nueva información, ahora necesita encontrar el primero y el último dígito reales en cada línea. Por ejemplo, necesitamos encontrar de esta nueva línea o de este conjunto de líneas ir traduciendo el valor de la letra. Por ejemplo, aquí tenemos un 2, tú, luego tenemos un 1 en número que también tiene que ser válido y luego tenemos un 9 con 9 o 9. Aquí tenemos 8, fíjate, aquí tenemos el valor de 8, que es un H. Aquí tenemos el valor de, a ver, aquí tenemos el valor de 2 y aquí tenemos el valor de 3. Perfecto. Eh, plan, 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 plan. Aquí tenemos más números. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo esto? Volvamos al texto original, pero antes terminemos. En este ejemplo, los valores de calibración son tales, plan, plan, plan que es la suma de todos los valores de calibración. Respuesta, obtener eh, la entrada del rompecabezas, que es esta misma, me imagino yo. Vamos a ver si es la misma. Eh, comenzamos con 3FigWant y tenemos 3FigWant. Si es la misma, creería que sí es la misma para el mismo reto. Y lo que nos están pidiendo de manera literal, voy a volver esto, a mostrarlo en el original, voy a cargar la página de Advent of Code, reto número uno. Y aquí dice parte 2. El cálculo no es de todo correcto. Si usted mira algunos de los dígitos, actualmente están escritos con letras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. También cuentan, los, también cuentan como dígitos válidos. Es decir, estas letras cuentan como números. Tenemos que hacer una traducción mediante el uso de fórmulas. Equipado con esta nueva información, usted ahora necesita encontrar los primeros, eh, el primero. Y el último dígito real para cada línea. Por ejemplo, tenemos estas líneas en este ejemplo. De calibración los valores serían 2, que es el primero de izquierda a derecha. Y luego tenemos aquí un 1, fíjate que no cuenta porque está en el medio. Y un 9 al final. Por tanto es 2 y luego un valor de 9. 2 y el valor de 9. Aquí tenemos un 8, un 2 y un 3. El dígito es 8 y el dígito es 3. Bien, cómo podemos solucionar esto mediante traducción? Adición esto junto para que sume 281. Entonces saco la calculadora nuevamente 29. No me juzgues por sacar la calculadora. Lo puedo pasar a Excel, sí pero esto lo voy a hacer rápido para que en edición no quede tan largo y luego 76, 281 fíjate aquí el valor numérico me está dando correcto es decir, tengo que tomar el valor numérico inicial el valor numérico final, no importando si son números o letras y lo tengo que colocar como resultado de cada una de esas líneas del código de validación del documento completo pero para todos los textos, entonces lo primero que voy a hacer es acopiarme todo esto, fíjate lo copio con con Control C y me lo traigo para aquí para el Excel. Vamos a ponerlo de momento por aquí. Vamos a poner eh, números y lo voy a copiar una vez más hacia aquí, hacia la derecha. Le vamos a colocar un colorcito en negrita y luego justo aquí lo voy a pegar y voy a copiar lo que está en el portapapeles tal cual doble clic y me voy a copiar desde antes de la desde antes de la t el carácter separador que sería un espacio y la coma con control C. Vengo aquí y le coloco dividir texto, que es una función que me permite dividir un texto por un conjunto de delimitadores. Delimitador de columna. No, no, me, no lo voy a hacer por columna, lo hago por fila, lo dejo en blanco, pilay. Abro unas comillas, pego con control B el carácter delimitador que sería una coma y un espacio, cierro, cierro, evalúo con enter y bueno, el último no se colocó, entonces vamos a poner control C, control shift B para pegar como valores y luego F2 y voy a copiar aquí el 9. Manual para hacer el diccionario de traducción y luego vengo aquí y le quito todos los caracteres. Ya lo vamos a comprobar por qué no pasó esto. Y luego vengo y borro. Y aquí voy a crear una secuencia de nueve filas que traduzca a cada uno de los valores. Copio con Control C y pego con Control Shift B para no tener fórmulas y lo marco de color verde. Listo, vamos a medir el largo de cada uno de los números. Para garantizar que no tengan espacio, lo puedo hacer a través de rango de bordamiento, sí, pero lo hice aquí de manera manual. El 1 tiene 3 dígitos, 3, luego este tiene 5, este tiene 4, este tiene 4 también, este tiene 3, este tiene 5, este tiene 5 y este tiene 4, así que todo está correcto. Borramos y la extracción nos quedó bien severa y bien bonita. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es hacer una traducción de los string. Entonces vamos a irnos con el de prueba. Entonces vengo acá y me copio estos textos con control C y luego los voy a pegar como por aquí. Vamos a crear nuevamente unos string. Vengo y los pego con control B y luego aquí pegar como valores. Copio el formatito y esto sería todo. Aquí que tengo que generar los valores de salida. ¿Cuáles son los valores de salida? Obviamente, lo que me están dando acá, pero no los voy a crear, obviamente, manual, porque son bastanticos. Me tiene que dar 29, 83, 13, 14, 42 y luego 76. Para ello, voy a utilizar una fórmula posiblemente similar, una fórmula que me permita sustituir, que me permita sustituir, imagina por ejemplo. <coughs> Imagina, por ejemplo, que yo tengo aquí el carácter de 2 y yo puedo buscar, por ejemplo, dentro de este string, dentro de este string grande, puedo buscar el valor de 2 y me dice la posición. Con la función sustituir puedo tomar este string que es de 2 y lo puedo reemplazar por el valor numérico y listo, lo reemplazo y obtengo la salida. Obviamente, tengo un string de salida. Entonces vamos a colocar aquí o vamos a hacer el tratamiento. Tengo 2 y 9. Para ello voy a utilizar nuevamente a la función mapa y voy a barrer cada uno de estos valores. Luego tomo y creo el lambda, le paso el valor del parámetro que va a recepcionar cada una de las celdas y seguidamente utilizo ahora una función. Reduce. Vamos a tomar este valor numérico o vamos a tomar este valor de texto que es una línea de texto que está representando el número 2, el número 1 y el número 9. Esto es un valor numérico, pero está como una cadena de texto. 2, 1, 9. Y voy a iterarla a partir de una función reduce a partir del acumulador para que vaya procesándose y cada vez que encuentre en este texto un valor de los que se encuentra acá, lo sustituya por el valor numérico y a lo último. Entregue el resultado después de hacer todas las sustituciones y una vez entregue las sustituciones. Tengo la fórmula, le aplico el mismo mapa que le empleé aquí para obtener los caracteres, o bien este otro mapa que empleé aquí para obtener el valor de la suma, lo coloco como resultado y listo, ya está hecho el ejercicio. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir a la función reduce. La función reduce, ¿qué es lo que hace? Recorrer una matriz de valores, acumulando o devolviendo en cada cálculo o en cada iteración de cada recorrido de la matriz de valores. El valor acumulado que se va a ir guardando y sobreescribiendo para lo último entregarlo como resultado en el initial value yo puedo inicializar el valor del acumulador, el valor del acumulador va a ser el texto o va a ser el número como cadena de texto que yo lo encuentre y lo voy a barrer por todo el diccionario de números para ello en el initial value voy a tomar el valor de la x que está barriendo ahora la función mapa y está pasando por parámetro a esta función lambda para que esta función lambda se lo entregue a la función reduce, en el array que voy a hacer, voy a tomar una matriz entrante, por ejemplo voy a tomar esta matriz entrante que va a tener esta columna y le concateno mediante un dígito de guión para separarlo el valor del número como texto para que forme como un diccionario y yo lo pueda reventar obviamente la raíz necesita tanto el número como el valor numérico el número como texto como el valor numérico, entonces yo vengo y lo creo a partir de un solo array concatenando las cadenas de texto con un amperson con los valores numéricos que representan el valor correcto del número dentro del diccionario. Es como utilizar un diccionario como en Python, en Python perdón, algo así, aquí lo estamos creando con el array, fíjate, <coughs> fíjate, evalúo con F9. Y obtengo el resultado de 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 y 9-9. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a iterar cada uno de estos valores sobre el valor del acumulador. Para ir haciendo el cambio, entonces voy a colocar, o voy a crear, mil disculpas allí por la garganta, voy a crear en el cálculo de la función lambda aquí el valor del acumulador. Y el valor del valor, y luego voy a empezar a sustituir el valor. Es decir, dentro del cálculo de este lambda interno de la función reduce, voy a utilizar a la función sustituir. Vamos a darle una lente enter, voy a bajarme un poquito por aquí, y luego voy a colocar a la función sustituir. Vamos a ver si esto me sale y en el valor del texto que es lo que yo tengo que colocar, en el valor del texto que tengo que colocar el valor que está iterando la función reduce a partir del valor que le estoy pasando en el initial value que está entrando dentro del acumulador de esta función lambda. Entonces, vengo y le digo, en el texto de la función sustituir, quiero que vayas modificando el texto que se encuentra en el acumulador y Detectes el valor del texto original, fíjate el valor del texto original que se encuentra justo antes del guión dentro del diccionario, dentro de este diccionario, que puedo colocar con la función texto antes, donde se está pasando el valor iterable de cada uno de los números del diccionario dentro del parámetro llamado valor. Tomo el parámetro llamado valor, coloco un guión, vengo y lo cierro. Y luego cierro la función texto antes, y yo espero que la función texto antes dentro de la función lambda interna de reduce. Opere el 1, luego opere el 2, luego opere el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 9 ciclos diferentes, obteniendo el ajuste del valor, de la, del, valor del texto para que lo busque dentro del texto y lo reemplace por el valor del número. ¿Cuál va a ser el número del reemplazo? El texto nuevo, fíjate, el texto nuevo. Entonces, en el texto nuevo coloco texto después. Itero el valor, que en este caso va a ser este valor del lambda, que se está iterando y devuélvame el valor que se encuentra después de ese guión. Es decir, lo reemplazo por el valor numérico. Vengo y cierro a la función, en este caso sustituir, luego cierro el lambda interno de reduce, cierro a reduce, lambda y mapa, evalúo con enter y obtengo una nueva cadena de texto. Ahora bien, esta cadena de texto necesito reemplazarla <coughs> mediante la función mapa. Esta función mapa, vamos a correrla por aquí con control C y luego vengo y la pego por acá con control B y voy a cambiar estos valores de entrada. Ya no van a ser estos textos, ni mucho menos estos otros. Van a ser estos nuevos textos que ya están traducidos con los valores numéricos. Evalúo con enter y tengo el valor de 2 y 9. Vamos a colocar aquí values y aquí colocar nuevamente values y colocar esta cabecera que yo tengo por acá. Y me está dando el valor de 2 y 9. Tengo el valor de 2 y 9 correcto. Ahora tengo el valor de 2 y 3. Y aquí tengo el valor de 8, 3. No me dio. Luego tengo el valor de 1, 3, 1, 4, 4, 2. Vamos a ver. 1, 3, 2, 4, 4, 2. 1, 3, 2, 1, 3. 1, 4, 4, 2. 1, 4. Mira, aquí me está dando 2, 4 del mismo modo. Y yo estoy obteniendo 1, 4. ¿Dónde está el error? Vamos a darle un doble clic. El error está en la cadena, o oh, aquí está el error, mira, aquí hay un 8, este H es un 8 y a la vez la T del H, en donde termina, es el valor de 2, aquí tengo el valor de 2 y luego tengo el valor de 3. O sea que aquí por esto tengo que traducirlos no importando dónde estén, ¿cómo podemos solucionar nosotros esto aquí en caliente? La idea de esto es poder desarrollar la fórmula con cada uno de los dígitos que contengan la cadena de texto, no importando si se montan la última letra de un número, que compone obviamente una cadena de texto a partir de ese número y compone el texto inicial del siguiente número, como en este caso. Yo tengo H, en donde lo voy a marcar con un color, vamos a colocarlo por ejemplo de color azul, y luego tengo, en este caso, vamos a marcar 2. Y lo voy a colocar de un color de morado. Fíjate ahora, el valor de la T que yo tengo aquí se sobrescribió para formar, obviamente, vamos a ponerlo de un color ahora de verde oscuro, que yo sé que no se ve un pepino, pero bueno, está sobrescribiendo. ¿Qué puedo hacer yo? Poner una cadena H, 8H, 2, 2, 2 en cadena de texto, luego un 2. Vamos a ver si la fórmula puede servir. Es decir... Puedo colocar, fíjate, un resultado como el de este tipo. Vamos a colocarlo. Voy a copiarme esto con Control-C. Vengo y lo pego aquí con Control-B. Y luego voy a copiar el valor de H con Control-C. Yo sé que esto traduce un valor de 8. Y luego vengo y pego el valor de H. Y luego vengo aquí y tomo el valor de 2 que le sigue, que sería en este caso 2. Y le coloco un valor de 2 mediante acumulación. Y pego un Control-B. Y para lo último, tomo el valor de 3, esto se puede hacer también con fórmula, yo creería que sí está bien, coloco el valor de 3 y pego y genero una cadena de texto mucho más grande. Entonces ya estoy creando el 8, el 2 lo estoy creando obviamente porque a lo que coloque nuevamente una palabra de 8, después del número de 8 que itere, yo puedo colocar este valor de t que conforma la segunda palabra del 2 mediante fórmula, la puede barrer y entrega el resultado. Bien. ¿Cómo podemos hacer nosotros esto? Una modificación dentro de la fórmula, justo en el texto después. Entonces, aquí en el sustituir. Voy a crear una función LED. Justo aquí, fíjate, no tengo, eh, digamos, como que tengo que repetir mucho la fórmula, no tengo mucho espacio para colocarla. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar una función LED que me permita traer el texto antes del diccionario, que voy a colocar mediante el valor de la función texto antes del valor del acumulador de reduce, que está llegando direct, del acumulador, no, del valor del reduce, en donde tome el valor y le diga, extraeme por favor el texto que se encuentra antes del guión. Y posteriormente creo otro nombre que contenga el texto después, el texto después, que con el uso de la función texto después que tengo aquí, tome el valor y se extraiga el valor del guión. Vengo y cierro, y ahí lo tengo almacenado. El texto antes que es el valor de texto del número. Y el texto después es el valor después del número. Bien, le doy una comita y ahora sí vamos a utilizar a la función sustituir. ¿Qué valor voy a sustituir y qué valor voy a arreglar? Voy a arreglar el valor del acumulador que por parámetro está llegando aquí a partir del reduce desde el lambda de la función mapa. Lo estoy barriendo. Aquí con la función sustituir. En el texto original le voy a decir detecta por favor el texto antes. Si ese texto se llega a encontrar, entonces por favor quiero que me hagas una pequeña traducción. Imprime el valor del texto antes que es la letra concatenado con el texto después que es el número, que la fórmula del mapa se sí iba a entender, y luego con un amperson le coloco. Nuevamente el texto antes. Listo. Vengo y cierro a la función sustituir y luego cierro la función let, Cierro la función lambda de reduce, reduce lambda y lambda del mapa. Evalúo con enter y tengo una nueva respuesta. Ahora bien, vamos a colocar esto en automático para que no nos fastidie. Y aquí tengo un texto súper grande. Tengo 2, luego 2, 2, 1. Aquí tendría el valor de 1 de la línea normal en nine 9 nine. Aquí tendría el valor age, 8, 2, 2, 2. Es decir, 2 como letra, 2 como número, 2 como letra, 3, 3, 3. 3 como letra, 3 como número, 3 como letra. Entonces me está dando en consecuencia los valores de 2, 9. Me está dando 2, 9 y luego 8, 3. 2, 9 y 8, 3. Correcto. 1, 3, 2, 4. Me está dando 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Perfecto. 4, 2, 1, 4. Aquí me da el valor de 4, 2, 1, 4. Y por último, 76. Listo. Aquí tengo esto como matriz a texto. ¿Cómo hago para obtenerlo rápidamente? Entonces lo podemos hacer mediante el uso de una fórmula. Una sola fórmula. Copio esto con control C. Vamos a copiarnos aquí los valores con control C. O esta cabecera. Y luego vengo y copio la fórmula para que consuma esta misma cabecera. Pego con control B, está consumiendo exactamente lo mismo, y aquí voy a colocar los values para dar el mismo orden. Copio esto, lo pego acá, y voy a copiar este valor, esta función mapa, que es la que tengo que pasar allá al texto, vengo aquí, pego un control B, evalúo con enter, pero se me olvidó cambiar el rango, el rango es este, Brup. Pego un control B, aquí estarían los caracteres que serían estos mismos que tengo acá. Y los valores, los values serían exactamente los mismos a partir, obviamente, de, de la fórmula que me está entregando los valores a partir del concat, que no sé qué carajos la hice. Obviamente, aquí tienes que darme la suma, el resultado. Vamos a ver si me da el resultado de este mapa que tengo aquí. Copio con control C. Y vengo y pego acá con control B, cambio nuevamente este rango y entrego el resultado y me tiene que dar 281. Es decir, en la fórmula, esto me lo voy a pasar por aquí y esto me lo paso por acá y lo coloco de color verde y me tiene que entregar 281. Bien, entonces, ahora vamos a colocarlo dentro de todo el texto. Entonces inserto una columna y le voy a colocar nuevamente string. Vengo y la hago un poquito más grande, pero vamos a hacer la traducción completa. Entonces para ello, para hacer la traducción, necesito esta fórmula que mapea a través de un reduce cada uno de los textos y lo duplica. Copio con control C, me escapo, pego un control B y luego vengo y pego este rango. Aquí control shift hacia abajo, control backspace y me está dando una cadena de texto súper grande, fíjate. Y luego le voy a pasar dentro de una nueva columna, vamos a hacerlo así a través de un insertar, unos nuevos values para que no nos fastidien estos nuevos values aquí a partir de, de, de este mapa que tengo acá con control C. Vamos a pegarlo para no ir a dañar las otras fórmulas y luego cambio. El vector de arranque, que en este caso sería esta matriz, pego un con control B, tengo el valor de 3, 1 y luego vamos a calcular un segundo resultado para el reto número 2 y lo voy a calcular mediante el uso de esta fórmula. Copio con control C, vengo y pego aquí con control B y voy a cambiar el valor de esta referencia directamente por estos textos que serían exactamente los mismos y me arroja el valor de 54.094 copio con control c y luego pego un control b y submit esto es correcto usted se ha ganado la segunda no usted se ha ganado una estrella cierre y restaure las operaciones entonces vamos a ver y ya tenemos dos estrellitas y listo Creo que completamos el reto. Eh, vamos a traducir a ver qué nos dice. Eh, bueno, para no demorarnos mucho, ambas partes de este rompecabezas. Su respuesta del acertijo fue 54,094, que fue este resultado, 54,094, que fue el resultado. Ambas partes de ese rompecabezas están completas. Proporciona dos estrellas doradas. Proporcionan dos estrellas doradas. En este punto, debes volver a tu calendario de adviento y probar otro rompecabezas. Si aún deseas verlo, Puedes obtener tu entrada de rompecabezas. También puedes hacer lo siguiente: compartir esto por Twitter, obtener entrada del rompecabezas, que serían los datos que yo tengo acá. Vamos a ver y listo. Volvemos al original: mostrar texto original, Advent of Code. Y ya solucionamos el número uno. Si te gusta este formato, si te ha gustado este formato, simplemente para ver la resolución del ejercicio completamente en caliente, no tengo ni idea. De lo que nos va a salir tampoco los voy a desarrollar. No voy a tomarme ni siquiera el hecho de entrar aquí al segundo. Eh, vamos a poner nuevamente aquí Adventure Code. No voy a entrar aquí al segundo. Para respetar obviamente el texto, lo vemos en caliente y lo vamos desarrollando. Esto nos permite mediante presión. Que nosotros podemos desarrollar con la hoja de cálculo pensar en fórmulas que nos permitan obtener soluciones. Yo sé que esto se puede hacer con una sola fórmula. De hecho, esto se puede obtener a través de toda la del recorrido de la matriz a partir de esta sola fórmula y la segunda parte de esta otra fórmula, pero lo quise hacer por partes porque no tengo ni idea que me voy a afrontar y en caliente y bajo presión uno piensa un poquito mejor para cuando uno esté aliviado, todo este poco de cosas que uno va entrenando acá puedan serle útiles en el per Perfecto análisis de datos para tomar bien, siempre, siempre tomar buenas y excelentes decisiones. Dime por favor si quieres que continúe con este tipo de retos de Adventure of Code, de advent, advent, Adviento del Código, o como le dije al principio, Aventura del Código, para ir obteniendo todos los resultados y todos los puzzles. Arrancamos con el video tutorial el día 3 de enero del año 2024 para el reto del día número 1 del año 2023 de la página adventuoffcode.com. Dije yo la aventura del código, pero es adviento del código o el advenimiento del código. Lo desarrollamos paso a paso, de manera larga para obtener las respuestas e irlas colocando dentro de la cajita. Vamos a guardar este libro de Excel dentro de la carpetita inicio, aquí nuevo folder, lo tengo por acá y vamos a colocarle adventu advent of code, of code eh, 2023 1, eh, uno, día 1, y guardemos el libro de trabajo de Excel. Bien, mis amigos, no les quito más tiempo. Espero que este video tutorial todo randómico les haya gustado. Un abrazo grande y nos vemos, como siempre, en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.